Continuamos. Vamos a conocer a los entrenadores de Promesas Oseñas. Los entrenadores que colaboran con la Escuela de Fútbol Promesas Oseñas se sienten satisfechos con el aporte que realizan a este importante proyecto. En realidad, el aportar a los niños de acá, de Ciudad Cortés y del Cantón de Osa, utilizando la plataforma de Promesas Oseñas, para mí es como parte de algunas otras actividades que realizo, es un devolverle a la comunidad, a la juventud, todo lo que en algún momento a uno le tocó vivir como niño, como adolescente y como adulto. En este caso, yo con Promesas Oseñas, es un trabajo que hacemos ad honorem y trabajo con los niños más pequeñitos, niños que están en edades de 3 a 8 años, son los niños que todavía no participan en competencia. En realidad, yo he tenido varias etapas. Hubo una primera de un grupo que muchos recordarán, donde estuvieron muchachos de los que fueron campeones de Copa Coca-Cola, que estuvieron en Argentina con el Liceo Pacífico Sur. Ese fue un primer contacto que tuve yo con lo que hoy es Promesas Oseñas. Hace unos 5 años estuve aportando en la dirección, digamos que dirección técnica de la sexta división. Me había retirado después de la pandemia por algún tiempo, más o menos unos 3 años, y ahorita con estos niños, como es un poco complicado en el caso de que ellos no compiten, entonces cuesta encontrar a veces instructores para ellos. Entonces hace más o menos 1 mes y medio me reincorporé a colaborar en esa parte con los niños que todavía no participan en torneos. Yo tengo 7 años de pertenecer a Promesas Oseñas y con mucho orgullo puedo decir que en 7 años no le hemos cobrado un solo 5 a los muchachos, ni nosotros le cobramos a los muchachos absolutamente nada del esfuerzo y el tiempo que nosotros sacamos para trabajar acá en esta escuela de fútbol. Lo hacemos completamente honoren, lo hacemos agradeciéndole a Dios que nos da la oportunidad de poder servirle a esta comunidad. Yo en realidad con Promesas Oseñas trabajo los grupos más grandes, yo trabajo quinta división, cuarta división y tercera división, que son los muchachos que van entre 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para mí es muy importante porque yo en mi juventud, ¿verdad?, la edad de 8 a 15 años formé parte del equipo de Promesas Oseñas y para mí es un legado muy importante enseñarle a las chicas que el fútbol, además de ser muy divertido y de que nos trae muchas enseñanzas y aprendizajes, para mí es fundamental que las chicas lo practiquen hoy en día. También sabemos que el fútbol femenino no es muy apoyado como el fútbol masculino. Y bueno, acá en la zona, si acaso 3-2 equipos de equipos femeninos infantiles, por decirlo así, o juveniles, hay. A mí, llevar ese proceso como desde los 17 años, por ahí, con el equipo que formamos en Ojo de Agua, con Soto, y llegar acá con Don Edgar, que nos brindó el apoyo, ¿verdad?, para que las chicas sean parte del proceso tan bonito que es el fútbol. Para mí ha sido muy, muy grato estar con ellos en todo el proceso. Bueno, para mí ser parte de este proyecto es muy importante, ya que yo como entrenador, tengo la necesidad, o he sentido la necesidad de poder apoyar a estos niños y poder darles una oportunidad a ellos de que amen y sientan la pasión por el fútbol, que es algo tan importante en nuestra zona, ¿verdad? Bueno, aproximadamente voy a cumplir 1 año de estar en este proyecto. Gracias a Dios he tenido una gran amistad con Don Edgar Arroyo. Él ha sido en algún momento en mi carrera futbolística, él fue entrenador mío. En el momento que tomé la decisión en traer a mi hijo a Promesas Oseñas, él conversó con mi persona y bueno, yo estuve anuente siempre a poder ayudarle y hacer lo que a mí me gusta, que es ayudarle a los niños
a salir adelante en lo que es el fútbol y enseñarles un poquito de lo que uno sabe. Cada entrenador asume una gran responsabilidad al momento de trabajar con las diferentes categorías. En realidad, la Escuela de Fútbol Promesas Oseñas es una organización que nació con un fin social, sin fines de lucro. Cuando a mí me contacta don Edgar y me dice que la finalidad de la escuela es trabajar muchachos que vienen en un estrato social que puede ser de clase media o clase muy baja, y que la idea es no cobrarle a los muchachos, yo le digo a don Edgar que si ese es el fin de la escuela de fútbol, yo completamente me uno al grupo para poder aportarle a la comunidad de Ciudad Cortés un proyecto que logre mantener a los muchachos, a los adolescentes, a los niños, a las niñas, a las adolescentes, lejos de todo la problemática de la drogadicción. Posiblemente vendrán muchachos con problemas familiares, con hogares disfuncionales, y todo este proyecto ayuda a que estos muchachos tengan muy claro cuáles vayan a ser sus objetivos en la vida. Les enseñamos responsabilidad, honestidad, les enseñamos poquito de disciplina, les enseñamos amor por el fútbol y amor por el estudio, que ellos se preocupen por ser cada día primero mejores personas y después que se conviertan en buenos deportistas. Para trabajar con esa categoría, con niños que tienen 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años, sobre todo con 3, 4 y 5, pues hay que tener un poquito de conocimiento de cuál es la forma cómo estos niños empiezan diferentes actividades, sean académicas, en este caso fútbol. Hay que tener muy claro que para ellos lo más importante es la parte lúdica, es el juego. No entramos tanto en detalles técnico-tácticos, sino que más que todo es un espacio de socialización donde ellos vienen a dar sus primeros contactos con el balón, pero desde la perspectiva de lo que es el juego, que ellos se enamoren del deporte, acostumbren a compartir con compañeros. De hecho, son divisiones donde inclusive hay que pedirle a los padres de familia que cada niño tenga un balón, porque los chiquitos muchas veces no quieren compartir ni siquiera el balón, ellos todavía no han llegado a ese nivel de madurez. Entonces es un poco eso. Es muy interesante porque es aplicar un poquito lo que uno humildemente ha aprendido a el desarrollo de niños que están haciendo sus primeros pasos en el fútbol. Bueno, actualmente la categoría que estoy manejando es la categoría de séptima división. A inicios de empezar el proyecto con don Edgar, empecé con la categoría de octava división. Ahorita mantengo la de séptima división. Felicidades, Promesas Oseñas, por estos 9 años de formar niños y jóvenes en el fútbol. Felicitamos a esos entrenadores, Anthony, porque ellos trabajan a honoren, no cobran ni un colón y van todos los sábados a entrenar a esos niños, a esos jóvenes y adolescentes. Es importante el apoyo de la comunidad para que asistan. Y como Diana, han también proyectado talentos, como por ejemplo nos dicen y nos hablan de Leonardo, este muchacho que ha generado buenas noticias en los últimos días a nivel de primera división. Leonardo es de Palmar Sur, hizo sus primeros pasos en Promesas Oseñas. Entonces, la escuela está trabajando bien, está haciendo un excelente aporte importante, está brindando oportunidad a muchos niños y jóvenes del cantón.